Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar ahí como cada semana. Nosotros en un nuevo encuentro y haciendo la apertura del programa desde un lugar diferente. Vinimos a trabajar a la ciudad de Mar del Plata y un amigo, Sebastián Barbero, propietario del Hotel Guerrero, un hotel que se encuentra ubicado en Punta Iglesia, nos está acompañando, está anunciando en el programa y es muy hospitalario, así que vinimos a trabajar desde el lobby del hotel, un lugar muy bonito que vos podés visitar. Está abierto, por supuesto, todo el año. Cuenta con salones para eventos, así que si tenés ganas de pasar un fin de semana en La Feliz, en Mar del Plata, el Hotel Guerrero, una excelente opción para que lo conozcas. Y ahora, antes de comenzar el programa, vamos a ver quiénes cuidan mi imagen como cada semana. Vamos a presentar una nota que tal vez sea de tu interés si sobre todo tenés niños en tu casa o nietos, si alguna abuela esté mirando el programa, porque a veces los niños roncan, sobre todo obviamente de noche cuando descansan, y no se les da la importancia que realmente tiene este tema. La doctora María Laura Villalta, que ya nos ha acompañado en el programa, nos va a hablar de roncopatía en los niños. Mira la nota. Nos encontramos nuevamente junto a María Laura Villalta. Ella nos visitó ya hablando de un tema que seguramente vos, si tenías el problema, consultaste. Pero hoy vamos a hablar de los ronquidos en los niños y que hay que estar un poquito atentos si esto sucede. ¿Cómo estás, María Laura? Bien, muy bien, Liliana. Por suerte, muy bien. Bueno, nuevamente con un tema diferente y tal vez para prestarle atención a algunas mamás que tienen niños que provocan algunos ronquidos, como vos bien decías, previo a la nota, hay que tenerlos en cuenta. Contame cómo es. Sí, claro, mira, no es normal que los niños ronquen, ¿sí? Los nenes no deberían roncar. Tampoco es normal que los adultos ronquemos, pero bueno, eso sería para otro momento. Pero el hecho de que los niños ronquen muchas veces implica que la mamá se preocupe, que se despierte a la noche. Y a veces no solamente es el ronquido, sino que son las pausas respiratorias asociadas al ronquido. Yo siempre cuando vienen las mamás a consultar les digo, ¿pero el nene ronca así? O además hace... Y se queda cortado. Porque eso es lo que más preocupa a los papás. Y bueno, me parece que eso es un tema importante a tener en cuenta, porque el niño que ronca y hace esas pausas probablemente necesite una visita al otorrino o por lo menos consultarlo con el pediatra, porque seguro no está durmiendo bien. Eso es lo que, es que hay que tener en cuenta. Que por ahí lo asociamos con otras cosas que no son tan específicas como lo que vos estás diciendo. Entonces, ¿edad para esta consulta de los bebés? No, ¿verdad? Mira, bebés recién nacidos y demás no, porque todavía tienen todo muy inmaduro. Pero los niños a partir de los 9 meses, el año, que van a tener este problema, ya empiezan a mostrar algún tipo de ronquido o algún tipo de problemática. ¿Qué es lo que habitualmente implica esto? Que el nene esté roncando y uno te pregunta, ¿por qué ronca? Y cuando vos lo revisás al gordo, lo más probable es que tenga amígdalas muy grandes. Bien. Y en algunos casos se acompaña también de la hipertrofia adenoidea. Las adenoides son eso que a veces, o antes se llamaba esas carnes crecidas atrás de la nariz, que es como una tercera amígdala, algo que impide que el aire entre normalmente por la nariz. ¿Qué pasa con estos nenes? Durante el día respiran por la boca, muchos de ellos, cosa que va a traer alteraciones a nivel maxilofacial y de la dentadura y demás, pero durante la noche también respiran por la boca y al querer ingresar el aire por la boca, como las amígdalas son tan grandes y están acostaditos, generan una obstrucción, ¿sí? Uno se tiene que hacer la idea que la vía aérea por donde uno respira es como un caño. Y cuando las amígdalas están muy crecidas, ese caño tiene una obstrucción. Entonces es un caño que, de ser así, cuando el niño quiere respirar y ingresar el aire durante el sueño, hace y se colapsa. Y al colapsarse, se producen alteraciones dentro del mismo sueño. Es un sueño que el nene tiene que no es reparador. No logra llegar a la etapa del sueño en la cual descansa.
¿sí? El sueño es bastante complejo, hay bastantes etapas por las que uno tiene que atravesar hasta que llega un momento en que es un descanso absoluto, donde el cuerpo se recupera y se activa para el día siguiente. Cuando uno ronca, está avanzando en las etapas y de repente hace esa pausa respiratoria que yo les digo, ese sueño vuelve a empezar. Entonces al día siguiente, tanto el adulto, que por ahí es más normal de escucharlo, de verlo, como el niño, va a estar cansado. Va a estar cansado para aprender, va a estar cansado para hacer ejercicio. Y cuando es chiquito uno no nota tanto, pero cuando ya empieza a avanzar en el jardincito o en la primaria, son niños por ahí desatentos, ¿sí? Y otra cosa que también puede pasar es el déficit en el crecimiento, porque al tener las amígdalas grandes también hay un montón de cosas que estos nenes no van a querer comer. Los casos más extremos, el nene le das un pedacito de carne, la mastica y la escupe, porque no la puede tragar por la obstrucción que tiene a nivel de la vía aérea. Entonces eso durante el día va a darnos algunos síntomas que por ahí nos parecen triviales, y durante la noche va a aparecer el cuco del nene que ronca y hace la pausa respiratoria, que es el que preocupa a su mamá. Tal cual. Así que bueno, a estar atentos y consultar ante algún síntoma de estas características. Y bien lo explicaste, o sea, puede ser un tratamiento que vaya a una cirugía o no, ¿verdad? Claro, esto puede, dependiendo de las características del chico y si tiene adenoides o no, o amígdalas grandes o no, y cuáles son las alteraciones y la edad de la criatura, se puede hacer un tratamiento médico en algunos casos, y en otros casos es un tratamiento quirúrgico. En el caso de cuando es un tratamiento quirúrgico, al principio a los papás les cuesta acostumbrarse a la idea, pero cuando uno les dice, ¿te pasa esto a tu hijo? A la noche se mueve mucho cuando duerme, lo acostás y lo encontrás destapado, le costó mucho dejarse de hacer pis en la cama, bueno, son cosas que los papás dice, sí, tenés razón, bueno, chequealo en tu casa, pensalo y volvé si tenés ganas de que lo hagamos. Y la realidad es que el nene cuando sale de quirófano sale sin roncar, duerme sin hacer ruido. Es un cambio de vida que es muy rápido de verlo. Entonces esa es la satisfacción que tienen también los papás. Sí, y en el caso de las que hemos sido mamá, viste que esa preocupación que por ahí no respiran bien a la noche, que también altera el sueño al entorno de los papás, ¿verdad? Así que, María Laura, muchas gracias, muy clara como siempre, y te vamos a volver a convocar con alguna otra temática. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, y que tengan todos un buen día. Nacimos hace 20 años porque hacíamos falta, porque siempre supimos escuchar, recibirlos con una sonrisa, con la sensibilidad necesaria. Somos Farmacia Amén. Cumplimos 20 años poniendo el medicamento en función social, con la mejor atención y el mayor descuento, porque lo importante sos vos. 20 años garantizando el acceso al medicamento. Farmacias Amén, la red de farmacias sociales más importante de Tandil. En Tandil, Hospital Veterinario Sanavis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanavis. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamando al 154 48 26 13. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Seguimos con el programa. Si vos por ahí no tenés posibilidades de verlo en el horario habitual, que es martes 14 horas o domingo 22 horas, tenés una fanpage donde vas a ver todas las notas que subimos todas las semanas de los programas emitidos. Como se llama Universo Natural TV, entras por Facebook y ahí vas a ver todo lo que no pudiste ver en la semana. Y ahora tenemos que dar un anuncio. Naturalmente, la dietética que nos acompaña habitualmente hizo un sorteo, ¿sí?, que queremos dar el nombre de la ganadora. Era un bono que ella va a retirar en la dietética. Ahí las chicas, como siempre, lo van a atender. Y ella es Yamila Lázaro. Es la ganadora del sorteo que hizo naturalmente uno de nuestros anunciantes. Y ahora te invito a ver
nuevos temas justamente desde la dietética juntamente con Anabela. Nuevamente en Naturalmente, una de las dietéticas más prestigiosas de la ciudad. Y Anabela, que ya es famosa casi Anabela, porque ella siempre nos transmite conceptos de este lugar. Y hoy nos va a hablar de todo lo que puede encontrar un diabético si se acerca a este local, a este espacio. Anabela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya dijiste, una persona diabética, para dar una introducción al tema, es una persona que no puede introducir lo que es el azúcar en la célula de su cuerpo, entonces lo que hay que prevenir es el consumo de azúcar para no exceder, digamos, los niveles de glucosa en la sangre. Hoy en día todos los productos tienen azúcar de cualquier tipo, enmascarada o no. Nosotros lo que tenemos son productos especiales de industrias especiales que lo que hacen es reducir el azúcar y agregar edulcorantes naturales para darle ese gusto a los productos. Y mismo también agregarles proteínas para que tengan una difícil digestión, digamos, que es lo que favorece a ellos para regular los niveles de glucosa. De lo que son los productos dulces, nosotros contamos con galletitas, budines, en la época de Navidad tuvimos pan dulces, tostadas integrales, tenemos mermeladas, cereales para lo que son el desayuno. Chocolates, me dijeron. Chocolates también tenemos, sin azúcar, sí. Dulce de leche, todos esos productos dulces que cualquiera de nosotros utiliza para hacer tortas, para hacer tartas. Nosotros los tenemos y ellos los pueden consumir libremente sin ningún tipo de restricción. Bueno, maravilloso, porque de pronto se pueden tener esos permitidos y no tener... pueden comer cosas que les gusta, ricas, y estar cuidando su salud. Y con respecto, ¿hay sal especial para los diabéticos también? No, para los diabéticos el problema que tienen es que después de un tiempo empiezan a desarrollar un poco de hipertensión. Entonces se empieza a recomendar que limiten bastante el consumo de sal. Para empezar, al principio lo que pueden utilizar es una sal que nosotros tenemos que restringe en un 60% el sodio. Sí. Y esa es lo que se utiliza para un estadio intermedio de hipertensión. Luego, lo que tenemos nosotros son sales que tienen 0% sodio, que son o comunes o saborizadas para poder adherirla a la comida, algún gusto sumamente especial, digamos, y que, digamos, que la gente que está acostumbrada a comer sal lo encuentra soso a los productos y, bueno, este aditamento ya sea de orégano, de apio... o con gusto algún otro condimento, hace que sea mucho más sabrosa la comida. Sí, sí, la verdad que son riquísimas, porque tras que ya comer sin sal es un tema, así que maravilloso. Bueno, además debe haber todo tipo de elementos, de galletitas, de cosas específicas que bien mencionaste, así que bueno, que se van a tener que... También en la parte de lo que son los productos frescos, contamos con quesos magros, con quesos sin sal, con fiambres bajos en sodio también, para que en cualquier área de lo que vengas a buscar acá vas a tener siempre algún producto al alcance de las necesidades de cada uno. Y por sobre todas las cosas, muy bien asesoradas con gente que ya son muy responsables del lugar, porque la atención es excelente, y que ustedes que se acerquen, como digo siempre, y ustedes les informen y que pregunten, porque el tema es preguntar, ¿verdad? Exactamente, mucha gente le da timidez o, sí, o no sabe, que capaz que nosotros sabemos bastante más y claro, exactamente, que podemos brindarle ese plus también a lo que es simplemente atender, digamos. Porque a veces uno viene en búsqueda de algo, o que se lo recomendaron, o porque lo tomó fulanito, menganito, y a veces hay que tener cuidado con eso. Que digan, claro, que digan lo que necesitan y ustedes le dicen sí o no, ¿qué te parece? Exactamente. Muchas veces vienen a nosotros a buscar un producto en particular y nosotros les preguntamos el por qué buscan ese producto, y ahí es cuando nosotros nos adentramos en lo que es el tema de qué es lo que les pasa o qué es lo que busca, y poder recomendarle alguna otra cosa más. Tal cual.
Bueno, Anabela, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Y seguramente muy prontito nos volvemos a ver con otro tema que seguramente es de interés para la gente que lo sigue. Gracias. Naturalmente Dietética. Avenida Santa Marina 59, Tandil. Todo lo que buscas al mejor precio y en un solo lugar. Su Carnicería. Los mejores cortes al mejor precio. Su Carnicería. Experiencia en carnes. En sus tres direcciones: Avenida Espora 1098, Avenida Colón y Pellegrini y Avenida del Valle 287. Feng Shui. Un tema que realmente, bueno, ya hace algunos años se ha puesto de moda. Y Mariana Caseros, que nos viene acompañando ya algunos programas, nos habló de cómo mantener ordenado un dormitorio y cómo fluye la energía si vos realmente tenés un dormitorio ordenado. Pero también hubo algunas preguntas y ella propuso hablar de la importancia de los espejos, de cómo deben estar ubicados en los diferentes espacios de la casa. Así que mira la nota que Mariana te va a explicar cómo tenés que ubicar los espejos en tu casa, en tu lugar. Nos volvió a visitar, como te prometí, Mariana Casero. Ella es consultora de Feng Shui. Hablamos ya de todo lo que se puede y no se puede tener en un dormitorio. Pero hoy vamos a hablar puntualmente de los espejos. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Como yo te decía, me siento muy cómoda con vos. Gracias, gracias. Así que te agradezco. Así que viste que hay como todo un mito con respecto a los espejos. Pero básicamente vamos a empezar por... ¿Para qué se usan los espejos en Feng Shui? Bien, los espejos básicamente se utilizan para solucionar inconvenientes que pueda haber dentro de la casa. Bien. También se usan para amplificar, para atraer, para reflejar. Y esto es importante porque cuando colocamos un espejo, tenemos que ver qué es lo que está reflejando. Exacto. Si nos gusta lo que está reflejando o no. Muchas veces a las entradas, en la entrada de una casa, en el, sí, en el vestíbulo, digamos, es importante que uno pueda ver que cuando uno abre la puerta, ese espejo está invitando a lo que hay afuera hacia adentro. Entonces, claro, si tenemos un lindo paisaje afuera o tenemos un lindo espacio que se pueda reflejar, es importante colocarlo. Si no, no. Ya está, y también cumple la función de amplificar el espacio del vestíbulo, que por lo general son espacios chicos. Son chicos. Sí. ¿Qué me podés decir de las formas? Porque viste que están, que no se pueden poner, que tengan mucha punta, más bien redondeados. Exactamente, eso es real. Sí, redondeados, ese es lo ideal. También se pueden poner en forma rectangular, sí, por supuesto. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los espejos de hierro, que muchas veces tienen marcos de hierro, marcos con puntas. Esos pueden llegar a ser peligrosos y hay que tener cuidado dónde los ubicamos. Pero también, como vos me decías, hay distintas formas de espejos. Existen los espejos cóncavos y convexos, esos que tienen la pancita para afuera y los que tienen la pancita para adentro. Sí, sí, sí. Los que tienen la pancita para afuera, digámoslo así, para sí, que todos para se que entiendan, todos entiendan. Son espejos que se utilizan para rechazar la energía o rechazar lo que... por ejemplo, un edificio muy alto que uno tenga, claro, al lado de una que uno vivienda no puede cambiar, porque en realidad son las cosas que si vos tenés una pared, sí, despintada en la vereda de enfrente, tal cual, no. O si vivimos enfrente de un cementerio, por ejemplo, o un baldío, o una casa fúnebre, o un baldío. Exacto. O un lugar donde uno, las energías no vibran tan no bien, quiere que de alguna manera eso no, llegue, que llegue a nuestra casa. Eso llegue. Y también existen los espejos, los cóncavos, los que tienen la pancita para adentro, digamos, que se utilizan para retener y para atraer las cosas buenas. Todo lo que uno, exactamente, todo lo que uno quiere. Por lo general están enmarcados en un espejo, en trigramas, ¿sí? Es decir, es un octógono donde se ubican los distintos trigramas.
y sirven también como protección. Bien. Bueno, la gente que de pronto nunca escuchó hablar del tema puede parecer como extraño lo que estamos hablando, pero yo me agarré su oportunidad de alguien que dijo que el Feng Shui es sentido común. Y la verdad que nada de lo que hemos dicho, las cosas con mucha punta creo que no invitan a cosas lindas porque como que suenan agresivas. Exacto. Lo que esté despintado o no buen estado tampoco invita a muchas cosas. Pero yo creo que también con pocos recursos uno puede ir cambiando un entorno para hacerlo más agradable. Sí. Y me parece que yo, desde mi lugar, y con respeto, respeto muchísimo tu trabajo, es lo que hay que ir agregando día a día, ¿no es cierto? Con toda esta técnica maravillosa que vos hacés. Y que esto no suene como tan raro, ¿no es cierto? Exacto, exacto. El sentido común es muy importante. Esto tiene que ver con algo, con sentido común, con cuestiones concretas. Concretas. Con rodearnos de elementos. Sí. Que nos den bienestar. Exactamente. Y los espejos, como te decía, amplifican los espacios. De alguna manera los espejos permiten, nos llaman, ¿sí? a esos lugares, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Sí? Atraen. Entonces, se pueden colocar cuando uno sube una escalera, en el último escalón de la escalera, sobre la pared, sí. De alguna manera atrae a la persona a llegar hasta ahí de una manera mucho más, Fluida. Más fluida, exactamente. Que se ven muchos espejos en ese lugar. No tenemos más tiempo, Mariana. ¿Te quedaron muchas cosas? Sí, hay muchas cosas más. Te invitamos de nuevo. ¿Cómo no? Sí. Pero mejor que nos quedemos con el concepto básico y después seguimos agregando. Bueno, ¿crees? Bueno, un placer tenerte, Mariana. Muchísimas gracias. Que sigas trabajando, sos muy agradable realmente, también un placer tenerte. Te agradezco. Y las dudas que escriban, que se metan en nuestra página. Sí, cómo no, sí, y las podemos responder. Vamos a dejar esa propuesta. Muchas gracias, Mariana. Gracias a vos. Nosotros ya volvemos. Gracias. La energía que se mueve por tu casa es vital para la salud, la prosperidad y la felicidad. El Feng Shui puede ayudarte a canalizar esa energía y convertirla en bienestar. En Feng Shui Tandil, Mariana Casero te asesora para que tu hogar esté en equilibrio y tu local comercial rinda más. Feng Shui Tandil. Si recién encendés el televisor, sí, estás viendo Universo Natural como cada martes a las 14 horas. Y hoy estamos grabando de un lugar diferente, estamos en Mar del Plata, en La Feliz, que habitualmente venimos a trabajar. Y estamos en el Hotel Guerrero, un lugar muy lindo que no tenés que dejar de visitar. Horacio Morrone y Asociados, representante en Tandil Zona de Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima. Trayectoria, solidez, servicio. Desde 1960, aseguramos su tranquilidad junto a nuestros productores asesores de seguros. Horacio Morrone y Asociados, un respaldo más que seguro. Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Inscripciones ESN número 726. ¿Comprás? ¿Vendés? ¿Alquilás? Primero consultá con Raúl Ferrari. No hagas un mal negocio. Antes de comprar, vender o alquilar tu propiedad, llámanos. O vení a la inmobiliaria. Raúl Ferrari Propiedades. Llegamos al final del encuentro de hoy. Volvemos a agradecer a Sebastián Barbero por su hospitalidad desde el Hotel Guerrero. Y también tengo que dejar un saludo a alguien que cuida mi cabello cuando vengo a trabajar a Mar del Plata. Esteban Enrique ha cuidado mi cabello como lo hace siempre. Y bueno, él está todos los días de las 9 a las 21 horas. Trabaja muchísimo, Esteban.
y los domingos a partir de las 16. Así que si te venís a pasear a La Feliz, también tenés un coafer, alguien que realmente trabaja muy bien y tiene, como siempre digo, muy buena onda. Además de trabajar un domingo, trabaja mucho, pero bueno, a él le gusta hacerlo y es muy profesional. Te recuerdo que este programa lo podés ver también los domingos a las 22 horas en su repetición. Además, los programas emitidos los podés ver en YouTube. Así que solo me resta decirte que me gustaría que estés ahí la próxima semana por Ecotv, Canal 2 de Tandil. Que Dios los bendiga. Chau, chau.